Hola a todos. Hi everybody. Okay. So today, este día, vamos a probar mexicano dulce y americano. Mi papá no ha probado unos americanos dulces, entonces él los va a probar también. Me invitaron estos niños a su video que pruebe dulces americanos que yo no he probado. Como estos es sweet fish. Sweetest fish. No los he probado yo. Estos airheads sí los he probado. Pero hay unos que no los he probado. Y estos niños también a lo mejor no han probado estos Nusita trisabor. ¿Verdad? Nusita trisabor. Uh-huh. Mira. Ok, no los hemos probado, el Kit Kat está muy bueno, el Kit Kat. ¿El banco? Ese sí lo hemos probado, estos squinkles, yo nunca los había probado. Fuimos a una fiesta y ahí nos dieron de estos dulces squinkles y los empezamos a probar y nos gustaron y los compramos después. Después, ¿qué más? Estas paletas. ¿Paleta de? Mara Sandía. Tenemos una paleta de marasandía. Luego tenemos aquí cacahuates japoneses. Como me gustaban a mí cuando yo estaba chamaco. Los comía con salsa valentina adentro. Se me olvidó decir también con este dulce se oye. Me acuerdo cuando me decían escuincle. A mí, escuincle, cuando estaba chiquito, no así, chiquito, ¿ok? Y tenemos el M&M's. Enséñalo. Son Sour Patch Kids. Son cacahuates y tienen chocolate. Son cacahuates y tienen chocolate adentro. Ya los conocen todos, también en México no, se conocen. No, tienen chocolate por fuera. En todo el mundo. Chocolate por fuera, ok. ¿Y esos qué son? Sour Patch Kids. Son poquito sour. Ajá. Esos son como sour, como... Sour y then sweet. Uh-huh. Como que saben ácidos y después saben dulces, uh-huh. Es lo que quieren decir ellos. ¿Son gomis, verdad? Son gomitas. Gomitas. Es como que que saben así como bien feo y después saben bien rico. Vamos a probar. Ok, vamos a empezar a probar. Esto. ¿Cuál probamos? Este. Y tenemos el pelón también, el peloncito. El peloncito, pues todos lo conocemos, ¿verdad? Estos chamaquitos también no conocían es como de nombre pelón. Le decía, quiero un dulce ese que se aplasta así. Pero después le decíamos, se llama pelón. Y cuando decíamos que se llamaba pelón, les daba harta risa, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. ¿O no? Ok. Entonces, ¿qué más? Vamos a hacer como... Vamos a probarlos y vamos a decir cuál... Sabe ajá. Cuál les van a recomendar a esos niños. Porque yo nomás estoy aquí de paso. Oh, sí, les dan así y dicen pica uno. ¿Y cuál ibas a picar? Ok, ¿cuál probamos? Este. Ok, vamos a poner. Y los cacahuates. Uno primero. Primero vamos a probar estos. El cacahuate japonés. No puede abrirlo. Como siempre, lo tienen que abrir ya, ¿verdad? Creo que no puedo abrirlo, ¿eh? No sé. Ok, vamos a probar un cacahuate japonés. Uno más. Está rico. Está rico el cacahuate japonés. Muy sabroso. Estos niños no sabían.
antes comían puro dulce americano y después compramos, cuando crecieron un poquito, les empezamos a comprar los mexicanos y les gustaron y ahora siempre, quiere que les compremos siempre dulces mexicanos también. Esto es 1 a 10. Del 1 al 10. Yo le doy un 8. Yo le doy un 9. Un 8. No, un 9. Están buenos. ¿Qué? Okay. Estos mi papi nunca ha probado. Entonces, esto va a ser su primera vez. Uh-huh. Nunca he probado esos dulces, ¿no? Se llaman Swedish Fish. ¡Ah! ¡Oh! No. Se abrió muy fuerte. Ok. Ok, eso se va. Ahí deja. Déjalo ahí. Este es fácil, lo va a probar por la primera. Se ven como pescado. Por eso dice fish, porque dice que se ve, son forma de pescado. ¿Eh? Se va así como nadando. Se va nadando, pero a tu boca. Mm, sabe a medicina. Se pega a los dientes. Mm. Sabe a medicina, casi no me gustó. Un 2. Un 2. Mucho medicina. No bueno. ¿Qué ahora estos? Estos son M&M's. Y eso es Duvalin. El de vainilla y hazelnut. Chocolate. Chocolate. Es de vainilla y chocolate, el Duvalin. Miren. Okay. Ok. Vamos a probarlo. Bueno, yo ya sé cómo sabe, ¿verdad? Pero esos chamacos seguido quieren estar comiendo dulces. Vamos a ver. ¿La cuchara? Ajá, la cucharita. Se perdió. No hay cuchara. ¡Producción! Ok, producción. Ya nos trajo aquí las cucharas, pero esos niños están adelantando. Ok. Bye. Producción nos trajo aquí las cucharas ya, miren. Cucharitas. Bien chiquititas. Ahorita lo que ya no me gustó de Duvalin, que fui a comprar otra vez un paquete de Duvalines, que ya no traía las cucharitas. Anduve buscando en el paquete dentro de las cucharitas y ya no venían las cucharitas. Estas ya no vienen ahí. Estas ya teníamos antes. Esas son las que teníamos antes, pero ya ahorita que compramos un paquete nuevo de Duvalin, ya no venían, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Ok. Ellos ya probaron el Duvalin. Ahora yo lo voy a probar. ¿Está bueno? ¿Está bueno o está bueno? Sí. Está bueno. 1 a 10. 1 a 10, 10. 10 el Duvalin. 9. 9, ¿tú? 9. 9, no saben. Ok, ahora tenemos el. Porque eso venía con ese. Ok. Ahora vamos a abrir el. Los M&M. Eso ya todos los conocemos. Están bien sabrosos, bien ricos los M&M. ¿Producción, quieres uno? Ok, vamos a ver uno nomás. ¡Producción! Ahí le aventó una producción que quiere comer un dulce. Ok. Ok, vamos a abrir un M&M. Ya lo abrí aquí. Tan grandes las bolitas. Nomás uno coma, niños, ¿eh? Porque si no se me mandan estos niños y los llegan a comer. Se me mandan. Mm. Yo cantaba niño, me encantaban los animes y me siguen encantando todavía. Y los chamacos, pues no se diga, les encanta. 1 a 10. 10. 10 el M&M. El M&M, el M&M. Diez. El M&M. No lo dije bien, pero bueno, es eso. 10. Ahora. Producción. Tenemos sed. Queremos agua.
Eso. Eso. Nos dio sed. Lo bueno que producción está alerta ahí. Okay. Okay, ahora tenemos los Kit Kat. Le doy a él porque él le encanta hablar. Minis unwrapped. Enséñale a ella. ¿Se lo recomiendas o no? Uh-huh. ¿Sí? A ver. Okay. They're white cream. Tienen crema adentro. Oh. Por fuera. Bueno, por fuera. Y también adentro. Okay. Mi papi ha probado los originales. El de normal chocolate, pero nunca del blanco chocolate. Uh-huh. Ajá, yo he probado los Kit Kat que vienen en sobrecito rojo. Chocolate por fuera y blanco por dentro, como galletita. Unas tijeras, ¿por qué no? Está un poco duro. Unas tijeras. Lo bueno que tenemos producción aquí cerquita. Cada uno. Ah, no lo enseñó. ¿Está bueno? Ya, ya, ya. Se mandan. Se mandan esos niños. Ok. Uno al diez. 10, se lo recomiendo. Está bueno. Muy rico. 9. Dulce americano. Vamos haciendo como una revolvedera, ¿va? Pero a ver si nos entienden. Sí. ¿Estos? Tenemos los musita. Yo nunca he probado. Yo también nunca he probado los musita. Yo también. Tablas. Nomás uno. Producción nos manda. Aquí están nuestras cucharitas. Nos mandó un correo electrónico. Era mía. No, pero este ya no. Este ya no. Oh, okay. Producción nos manda un correo electrónico diciendo que tenemos que abrir nomás uno. Que no se vale de a uno cada quien. Mire, se ve como el Duvalín. Ajá. Bueno, hermano. Musita, yo nunca lo había yo. Ah, se me aborazan esos chamacos, de volada, Irene. Me atacan. Oh my God, es duro. Okay. Ya. Sabe diferente. No sabe cómo. Ya. Me puso pasta. Wow, esos niños se puso pasta. Se aferran a los dulces. Producción habló. Oímos una voz ahí de producción. Yo pensaba que ibas a ver como Duvalín. Se ve como si fuera Duvalín, pero no. ¿Sabe como las galletas esas? ¿Sabe como esas galletas que venían en esa? ¿En la caja? Ajá. Las grandes galletas. Ajá. No, sabe como las rositas, la galleta que trae de la caja de surtido a Rico. Esas galletas que vienen, varias diferentes galletas, a la galleta esa suave crema. Así sabe el dulce. Sí. Ahora vamos a probar el escuincle. Aquí está el escuincle. No, ellos son los escuincle. Yo no soy el escuincle. Ellos son los escuincle. Fui escuincle. Pero ya no. Fui guache. Fui chamaco y ahora soy su papá. Ok, tenemos los escuincles. Ya lo sabía. Explícale. Ya los puedo explicar. Oh my. Son dulce mexicano. Este niño no le gusta hablar casi, pero lo voy a presionar para que hable. Tienen piña adentro y luego alrededor es como tamarindo. ¿Piña para quién? Piña. Para la niña.
No, piñón. ¿Quién es piñón? Ahí está. Es producción. Producción es piñón. Dice que nos mandan un recado que producción le dicen piñón. Ok. Vamos a probar un escuincle. De un pedazo cada quien. ¡Ey! 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 Se llaman Lucas Pelucas, escuincles rellenos. Uh-huh. Dulce enchilado en tiras. Dulce enchilado en tiras sabor piña con relleno. Sabor a tamarindo. Mm. Se tardó mucho. Es que está arrugado el Estel. Y tengo que ser así. Okay. Sí saben arrugado, ¿eh? Ok. Yo le doy 7.5. No, yo le doy un 10 porque está muy rico. Muy rico. Yo doy un 8. Ok, él dice que le da un 8. No, papi, este es bien. Okay. Que estos, yo nunca he probado estos. Son trolls. ¿Son qué? Trolli. Es un americano. Dulce americano. Vamos a ver, a ver. Hey, tranquilo. Hay otros como lentes y todo eso. Tienen diferentes. Ajá. Okay. Oh my God. Uh-huh. Hay lentes, hay. Dice que son. Guitarras. Son como tipo como. Mira, como. Yo quería una guitarra. Oh, tienen figuritas de uh-huh. Lentes, guitarra. Y ya. Es todo. Ok. Según vamos a probar. Amargo, sour. Ok. La buena medicina. Oh my God. Está bien bueno. Un poquito. Está bueno. I got the red and blue one. Uh-huh. Nunca los había probado solos trolley. Pero están muy buenos. Muy papá, buenos. Ahí arriba. Otras fotos. Oh, aquí hay más fotos acá arriba. ¿Quién sabe de qué fotos? ¿Qué son? Como ya se rompió. Están buenos. Mm, pero están buenos. Un 10. Un 10. Ok, ¿nos vamos con este? Sour Patch Kids. Este Sour Patch Kids. Yo los he probado yo, pero... Oh. Te lastiman primero y luego saben bien ricos. Se pegan bien feo en los dientes. Hay diferentes colores. Men. ¿Cómo se llama? Sour Patch Kids. Okay. Vamos a probar uno. Estos son malignos, porque ok, producción nos manda un mensaje que tomemos un poco de agua porque nos vamos a resecar, así que vamos a hacerle caso a producción. Ok, diferente azul, rojo tiene sabor verde. Ok. Me dan órdenes ellos que dicen que me agarre un. Oh. Están bien amargo. Agridulces. Bien agridulces. Mmm. Tan fuertes. Sí. ¿Le gusta? Pero al final tienen un sabor bueno. Le doy un 8, un 7. No, un 7. Yo 9. Un 8. Ok. Vamos a dejar que él hable ahora del pelón porque no quiere hablar. Habla del pelón. Vamos a abrir. ¿Cómo se come ese dulce pelón? Jala de aquí. Ajá. Acércalo allá para que vean. Así. Pero se le quita al tapón, ¿no? Uh-huh. Ok.
Es como tamarindo. Es tamarindo. Ajá, es adentro. ¿Te gusta? Ok, entonces él dice que se come así, que se saca así. Pues está un poquito duro. Está un poquito duro. Ustedes saben, Max, está duro. Sale como pelo. Sale como pelo. Como pelo, no como pedo, ¿eh? Sale como pelo. Ok. Vamos a probar un poquito del pelón. ¿Está bueno? ¿Está rico, ah? ¿Eh? Está rico y le está haciendo gestos él. Y dice sí. Un 8. Acerca más para acá. Un 8. Más para acá. Un 8. Dice que le da un 8. Yo le doy un 10 al pelón. Yo le doy un 8.5. Un 9. No. Ya no les voy a dar dulces mexicanos a estos niños porque les está dando muy baja puntuación a mis dulces. Ok, ahora vamos a abrir. Airheads. Bye. Estos son mis favoritos. Any tipo de Airheads. Creo que mi papi ha probado estos. Sí, ábrelo. Okay. Miren, yo los he probado pero en vienen como así como larguitos, como una lengüita, pero no en bolita, nunca los había visto, no los había mirado en bolitas. Vamos a probar uno. Está rico. Airheads Bites. ¿Qué significa? Yo pienso como Airheads. Producción. ¿Cómo se dice en español? Se va a producción. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué? Bites. Airhead. No sé. Como... Head, so that means a head is like in the sky. Bueno, no sé cómo se diría en español, pero tan bueno. Un 11. No, un 10. Y por último tenemos la paleta. Un 11. Mara sandía. Tenemos la mara sandía. Unos que los abren así y yo los abro así. Voy a dejar que ellos la prueben estos dos porque yo ya las he probado. Ellos también, pero tardan para que la lleguen a probar. Ahora sí que nos endulzamos la vida en un ratito. De un pedacito de dulce cada quien, pero está rico. Está bueno. Lo que me gusta de... producción que está alerta de nosotros porque le pedimos agua y pum, nos pasó agua. Unas tijeras, pum, nos aventó unas tijeras. Eso es producción. Ok, entonces ahí estuvieron todos los dulces americanos y mexicanos y pues, no todos están buenos, pero están, sí, están ricos unos. No los despreciamos, ¿verdad, niños? Bueno, ellos no. Hazte más para acá, no vas a salir... En cámara. Ajá. Ok. Ahora ya. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Leave a like if you like it. Yeah, subscribe. If you want. Y prueben los dulces. Están muy ricos. Muy ricos están los dulces. Yo no dejo de probar los dulces mexicanos. Siempre como. Gracias y... comenten ahí, por favor, para estos niños que...
Y el próximo video va a ser de chetos americanos y mexicanos. Oh, ok. Pues gracias y que tengan un buen día. Paz a todos. Bye. Adiós. Bye.